Yeah. Hola, hola. Bien, hola amigos, ¿cómo están? Espero que me escuchen bastante bien. Eh, si no, por favor, les ruego que me lo comenten ahí los, en el chat. Voy a cuadrar acá. Vamos a cuadrar esto. Ya. Yeah. Vamos a ver aquí. Listo. Veamos. Eh, el día de hoy vamos a ver un tema que me estuvieron pidiendo bastante eh, por el chat o las páginas que yo tengo, que es cómo usar NDA Bridge, que es la, una de las nuevas eh, herramientas con, que viene con NDA Tools de, eh, para hacer conexiones remotas de un punto en específico a otro, ¿no? Eh, este NDI Bridge viene con el nuevo NDI Tool 5.0, eh, dando un repaso, sí, eh, bastante rápido. Antes de la versión 5.0 de NDI, NDI netamente era para conexiones locales, ¿no? No podíamos salir hacia Internet, no había esa herramienta y NDI no estaba destinado para eso. Recién con NDI, NDI 5.0. Eh, ya habilitan estas opciones para hacer conexiones remotas y nos dan esta herramienta que es gratuita, que es NDI Bridge. Eh, esto es muy similar a los que ya han usado SRT. Los que ya han usado SRT, la configuración es la misma. Si es que han tenido algún inconveniente, eh, la verdad que eh, el 80%, yo diría que el 80% de la configuración. Es el tema del IP y del router y hacer el, el, la configuración de puertos. El otro 20% es solamente echarlo a andar. No, no, es, no es tan complicado. Eh, vamos a ver acá. A ver aquí. Ok. Para que me puedan ver. Entonces, eh, antes de entrar un poco a lo que es netamente Nedy Bridge, que es este programita de aquí. Eh, no sé si ya todos lo han, lo han estado usando, o han tratado, han tenido inconvenientes. Vamos a explicar el 80% anterior, que es el tema de la configuración del IP, el tema de la NAT eh, y el tema de los puertos, que es lo más complicado, como yo les había dicho. Eh, Déjenme ver por aquí. Ok, ya puedo ver el chat. Eh, gracias por sus saludos. Por favor, eh, no tengo, como tengo bastantes conexiones aquí, no, estoy, no, no tengo un monitor de retorno. Así que cualquier cosa me comentan eh, por el chat si se escucha bien. Ok. Eh, voy a comenzar haciéndoles una pequeña, una pequeña pregunta. Eh, vamos a ver, activar esto. Ya algunos de ustedes usan. Eh, Hacen conexiones remotas. Si, si lo hacen, ¿qué tipo de protocolo están usando? ¿Ya están usando SRT? O de repente están usando un servidor con RTMP. O ya algunos están intentando hacerlo con NDI. No quisiera quisiera saber eh, si les. Eh, si ah, cómo van ustedes en, en la pregunta, si me pueden indicar. Para yo más o menos tener un sondeo de, de con qué público voy, voy tratando. Ah, miren, acá estoy viendo que ya algunos están con NDI. RTMP. En realidad todos hemos tenido que comenzar con RTMP porque fue el primer protocolo para hacer este tipo de conexiones. El único tema con RTMP es que necesitamos un servidor en el medio, entonces es un gasto extra y es uh, al tener un, un servidor en el medio tenemos un poco más de latencia. Eh, luego saltamos a lo que es SRT. SRT es punto a punto, entonces eliminamos el servidor y la latencia se reduce, pero SRT trae otras mejoras. Porque RTMP estamos hablando de un protocolo que se usaba uf, hace bastantes años y ya han salido códex nuevos, por ejemplo H265, eh, RTMP no lo soporta. Entonces, conforme van saliendo los códex, comprimen más a una muy buena calidad, ya necesitamos otro tipo de protocolo que soporte esta tecnología. Ahora incluso creo que Nvidia está sacando un protocolo, creo que es AB1, si no me equivoco, de que comprime bastante bien. Es más, yo saqué ahora poco en la, en la página que en la plataforma de... de Discord, ahora usando este codec permite mandar 4K usando solamente 8 megas. Eh, eh, la verdad que está bastante bueno, ¿no? Eh, veo las encuestas que ya la mayoría está usando NDI. La verdad que es, es, una, es una sorpresa. Eh, es, es muy bueno, la verdad, que ya, ya estén familiarizándose con esta herramienta. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver de lleno antes de entrar aquí a lo que es NDI Bridge. Eh, lo primero que ustedes tienen que saber, vamos acá, configura aquí este, Ok. Eh, no sé qué tanto se están con, eh, quienes aquí ya son, son digamos técnicos o al menos eh, tienen bastante conocimiento de lo que es redes, no, que, digamos que puedan manejarse bastante bien eh, configurando un switch. O, netamente, estamos aquí operadores eh, que no tenemos tantos... Eh, bueno, yo sí soy, yo soy técnico electrónico. Eh, sé bastante de, de ambas ramas, de lo que es un poco de... Bueno, lo que sería el perfil de un eh, alguien de TI que ve este tipo de cositas, ¿no? Eh, ahora, en esta época, vamos a necesitar bastante lo que es el apoyo de gente de TI. Eh, quieran o no, ya los ingenieros de sistemas informáticos tienen que entrar a video. Y si no van a entrar, ustedes tienen que asumir esa, esa parte de configuración. Ok, vamos a ver acá. Que configurar esto. Ya, entonces, les voy a hacer un breve repaso. Eh, igual, si ya lo saben, eh, me comentan para, para no ahondar tanto en ese punto. A mí me gusta hacer diagramas. Déjeme que acá lo. Vamos a hacer un diagrama. Vamos a acá. Vamos con el tema de la NAT. Ya. Que es, es un punto importante en, en lo que es este tipo de, de conexiones. Eh, vamos a ver. Déjenme ver aquí. Uy, creo que perdí la conexión de esto. Sí. ¿Qué quiere? Un momento. Ok, vamos a ir aquí. Ya, yo tengo lo que es esto. Ya, yeah. eh, ya veo que algunos están usando cero tier. Cero tier, zero tier es una, eh, digamos que es una, es una opción que nosotros usamos cuando no podemos configurar lo que yo les voy a explicar en este momento. Eh, cuando uno no puede abrir puertos por X razón. Perdón. Cuando uno puede abrir eh, puertos por X razón, eh, usamos un cer el cero tier que es un VPN y eso nos va a permitir bypassear lo que es eh, esta configuración de... que necesitamos hacer en el, en el router. A ver, vamos a ir aquí. Quiero hacerles una analogía rapidísima. Voy a explicarles así una analogía bastante, bastante simple. Digamos que acá vamos a ver. Ya, vamos a suponer que nosotros tenemos... Acá hay un edificio, ¿no? Y en este edificio hay diferentes tipos de, eh, de de viviendas. Digamos que la 101, la 102, la 103, la 104, ¿ok? Entonces, este edificio tiene un, vamos a decir, un portero, ¿no? Para ponerlo bastante simple. Ahora, cuando nosotros hacemos una compra, digamos, no sé, compramos algo en AliExpress. Entonces, AliExpress envía el paquete y nosotros le vamos a dar una dirección. Por ejemplo, eh, la dirección de este edificio mmm, va a ser, voy a suponer que es mi dirección, ¿no? Avenida, la Marina, eh, 1600. Esta es la dirección. Entonces, si yo mando el paquete a mi dirección, eh, esto llega acá a la dirección principal pero yo estoy dentro de un edificio. Entonces, en el edificio yo estoy dentro del apartamento 101. Entonces, aparte de decirle la dirección, yo le tengo que decir mi apartamento para que este paquete pueda llegar a mis manos, ¿no? Porque si no, solo se queda acá. Ahora, en este ejemplo, la persona que hace el puente entre esta comunicación externa, que es eh, la empresa que me envía el paquete, y mi departamento, es este señor que es el portero, ¿no? Porque previamente el portero sabe que yo vivo acá en el 101. Así como yo vivo acá en el 101, hay personas que viven en el 102, 103 y 104, ¿no? Entonces, todos estos departamentos compartimos una dirección principal que es esta de aquí, ¿no? La dirección del edificio. Pero internamente tenemos eh, números a nuestros departamentos, como les había comentado, 101, 102, 103, 104, ¿no? Básicamente eso. Entonces, la función de este portero es... Direccionar. El tráfico que viene externamente, que viene con mi pedido, y eh, llevarlo al edificio internamente y direccionarlo a mi departamento. ¿Ok? Entonces, técnicamente a este portero ahora le vamos a llamar lo que es la NAT. ¿No? Y este paquete de AliExpress, vamos a suponer que es una eh, señal externa que se quiere conectar hacia nosotros, que va a ser nuestro punto remoto. Entonces, esto, vamos a cambiar la analogía ahora, este es el punto remoto. Y este tiene una IP. Vamos a colocar que sea 181. Estoy dando números al azar. ¿Ok? Entonces, hablando de en nuestro lenguaje ya un poco más técnico, estos departamentos van a tener IPs internas. Por ejemplo, la 192, la 168.1.10. Este va a ser la 192, Perdón. 1.11. ¿No? Me entiende la idea. Esta de acá. Son las IPs que tienen nuestros celulares, nuestra computadora, nuestras laptops, nuestros eh, tablets, etc. Entonces, son direcciones internas, ¿no? Ya me captan un poco lo que es el ejemplo. Eh, esta conexión interna de aquí no puede, no es una conexión que puede hacer este punto de aquí llegar, a este punto de aquí llegar aquí. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es una conexión que está fuera de, de mi dominio. Este edificio vendría a ser nuestro router, ¿no? El que se encarga. Entonces, cuando yo quiero hacer una conexión externa, esta conexión va a llegar a mi router y va a llegar a un, vamos a decirle como que a un servicio que se llama NAT. La NAT va, lo que va a hacer es, va a identificar este paquete que, es, eh, que viene de fuera. Y lo va a direccionar o lo va a rutear a la dirección que le corresponde que llegue a este paquete, que es mi dirección interna. Entonces, eso es lo que se conoce como un ruteo eh, de puertos o, o algunos le dicen un nateo interno, ¿no? Entonces, esta NAT nos sirve para eso. Esto viene del inglés de eh, Network Address Translation, ¿no? De como que traducción de... de de direcciones de, de red, ¿no? A, a, algo, algo así es como se, se se entendería en la traducción. Entonces, ¿para qué sirve la NAT y por qué hacemos esto? Simplemente por una razón. En el mundo, estas IPs de aquí, con tantos dispositivos que hay, ya se están acabando. Entonces, esta NAT permite que nosotros podamos tener una IP pública, por ejemplo, 151, 150, 152. 28. Digamos que esa es la dirección que nosotros tenemos, ¿no? Para entrar acá a nuestros dispositivos. Entonces, todas estas computadoras, vamos a suponer que esas son computadoras. Eh, vamos a ver aquí. Estas computadoras. Estas computadoras que tienen este IP. Lo que van a hacer es van a compartir esta dirección externa, o la IP pública que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos, no sé, 20 dispositivos, los 20 van a salir hacia la red, hacia el internet, usando esta dirección que tenemos aquí, ¿no? Por eso es importante la NAT, ¿no? Eh, por la sencilla razón, como les digo, que como las IPs están acabando, hay que tener una manera de compartir estas IPs para que esta IP pública que tengamos acá, nos, de momento no podemos asignarla a cada equipo que tengamos, por eso que la tenemos que compartir, ¿no? Ahora, eh, entendiendo un poco esto de, de cómo hacen las conexiones externas, vamos a ver que estas IPs se segmentan por NAT. Nosotros tenemos lo que es. Eh, vamos a ver acá. Hay tres tipos de NAT que lo pueden ir a averiguar por Internet: la NAT1, la NAT2. el NAT3. La NAT1 es muy difícil que alguien la tenga, por eso no voy a hablar de esta, pero sí voy a hablar de estas. Estas dos NAT. Lo normal, si tenemos un Internet, estoy hablando de Internet doméstico como el que yo tengo ahora, lo normal es que este Internet, este, Esta. el, el, el nuestro proveedor de Internet es de una NAT3. ¿Qué quiere decir eso? Ya vimos el ejemplo de cómo se conecta, ¿no? Ahora vamos a ver un poco acá el ejemplo. Digamos que esta es mi casa. Y yo salgo a través de un router. ¿Ok? Y ya no estamos hablando de edificios, estamos hablando de clientes separados. Son diferentes casas en una, en una residencial, ¿no? Esta es una casa 1, la casa 2, la casa 3, ¿no? Entonces, esta NAT que vemos aquí, si es una NAT de tipo 3, ¿qué hace, ¿qué hace el proveedor para aún ahorrar más el tema de las IPs? Esta NAT, vamos a ponerle un poco aquí, o esta IP, mejor dicho, esta este IP que estamos aquí. la van a usar como salida estos clientes, que no, no son la misma casa, ojo, son diferentes casas. Ahora, dentro de mi casa, yo puedo tener muchos dispositivos incluso, entonces para que vean el tipo de segmentación. Entonces, esta casa puede tener... Todos estos dispositivos aquí, o se puedo tener uno, dos, tres, más los celulares, más las tablets, eh, todo lo, lo, lo que, que ustedes quieran eh, colocar. Así como esta casa también va a tener sus propios dispositivos. Supongamos que tenga televisores, computadoras, entonces cada cosa tiene su IP. Entonces digamos que acá tenemos unas, no sé, 10 equipos. Esos 10 equipos tienen 10 IPs internas. Esto sale por aquí y... Para salir a internet comparten esta NAT con este otro vecino, vamos a decirle que tiene otros 10 dispositivos y este tercer vecino que también tiene otros 10 dispositivos. Entonces, esta NAT 3, es, como la comparten, es muy restrictiva. Como esta NAT no se les está asignando directamente su router, no les va a dejar hacer nada. O sea, no van a poder abrir puertos, no van a poder administrarlo. Entonces, ese es el problema cuando es que ustedes quieren hacer este tipo de enlaces, donde necesitan entrar a su router y hacer estas configuraciones. Si tienen la NAT 3 no van a poder hacer nada de lo que yo le voy a explicar. Eso lo tienen que validar con su proveedor y ver si les pueden cambiar. En mi caso yo soy yo soy bueno yo soy de Perú y yo tengo un no sé cuántos de ustedes sean de, de acá de Perú. Yo tengo el proveedor de Movistar. Eh, a Movistar tú le tienes que decir que te cambie la NAT a una NAT 2. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Eh, pero no es que te la cambien fácil, tienes que justificar por qué. Bajo ciertos parámetros ellos te cambian la NAT. Uno de ellos es que tengas cámaras de seguridad, otro, eh, aunque no lo crean, es que tengas un PlayStation, porque el PlayStation necesita tener una NAT 2 para que, como tiene también es un tema de que hay personas remotas que se conectan para jugar, eh, necesitan ese tipo de NAT. Entonces, Telefónica no asigna cualquiera lo que es la NAT 2. ¿Ok? Eh. Entonces, esta NAT3 es así, se comparte con muchas personas. Entonces, por eso eh, tiene cierto tipo de restricciones. ¿Y eso por qué lo hacen? Por el simple tema de que algunas personas simplemente son, usan Internet para conectarse a Facebook, para ver películas. Entonces, no requieren un, eh, 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 otro tipo de IPs que, que les permita hacer más cosas. Ahora, si vamos a lo que es una NAT2, lo que van a necesitar ustedes, esta NAT2, vamos a poner acá. Esta NAT2 se asigna directamente al router de la, del cliente. No es como la NAT3 que lo comparten. O sea, Si, digamos, cada cliente tiene su propia, quiere hacer conexiones remotas, van a tener una NAT2 asignadas. ¿no? no se comparte con nadie. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a permitirnos eso? Como esta NAT o esta IP de tipo NAT2 ya está asignada al router. Yo ya puedo entrar a configurar desde mi router el tiempo, eh, la IP, puedo abrir puertos, puedo hacer que ustedes se conecten remotamente. Entonces, primer requisito fundamental: si ustedes quieren usar ND Bridge o quieren usar una conexión SRT, tienen que cerciorarse que ustedes tienen una, NAT, una IP perdón, de tipo NAT2. Si no la tienen, no van a poder hacer nada. ¿Cómo lo, lo pueden.? Eh, ¿Cómo lo pueden validar? Hay varias formas. Si ustedes buscan en internet, déjenme ver si yo les puedo mostrar acá una. Uh, vamos a ver. Para eso, les voy a mostrar eh, con un poco de riesgo, pero les voy a mostrar acá eh, para que vean cuál es mi IP, mi IP pública. Yo ya tengo una dos. Esta es mi IP, IP pública. Esta IP es lo que yo tendría acá. ¿Ok? Yo la tengo asignada para mi switch, para mi, para mi, para mi router, perdón. Es exclusiva para mi IP. No la comparto con ningún otro cliente de, de aquí, de la cuadra, de, 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 en mi casa. Ok. Eh... Ya. Entonces, eh, ¿cómo me doy cuenta si tengo una NAT? Vamos a... Para que entiendan lo que yo voy a hacer, vamos a hacer un comando que se llama tracer, ¿ok? Eh, el tracer hace un trazo de cómo es la conexión de mi dispositivo, en este caso mi computadora, hasta que sale en internet, a internet. Entonces, yo lo que voy a hacer es hacer un, un trazo de mi computadora a mi IP pública, que es esta de aquí. Entonces, es como que yo le voy a decir, eh, acá tengo una computadora y yo voy a hacer un comando, trázame la ruta. Hacia mi IP. Hacia mi P pública, que es esta, ¿no? Entonces, como mi conexión es directa. De mi router hacia aquí. Es directa. Ya está asignada mi router. Eh, yo voy a tener lo que se, se dice un salto. Ahora les voy a explicar. Ahora, si ustedes tienen A3. Como ustedes van a compartir con otras personas. Acá probablemente de su router. Salte a una especie de como que de repetidor. Vamos a ponerle repetidor para que se entienda mejor, ¿no? Hasta llegar aquí. Entonces, cuando yo hago un tracer a esta computadora, hacia esta NAT3, vamos a borrar esto. Va a tener que pasar todo este camino. Entonces, va a tener más de un salto. Va a tener uno, dos, tres, cuatro, de repente ni siquiera los va a contar. Entonces, vamos a... Déjeme acá que... Voy a colocar el comando para que lo puedan ver. A 214. Ya. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es abrir eh, la consola de, de Windows de comandos. Vamos a ver acá. CMD Esta consolita de acá. Lo tengo en otra pantalla. No sé si acá se puede ver. Miren. Ah, no está en mi otra pantalla. Ya. Tienen que colocar el comando CMD, ¿no? De consola. Hacen Windows y colocan CMD y les sale esta consolita. Entonces aquí hacen esto. Escriben el comando así, tracer, espacio, y colocan su IP pública, ¿no? Si no conocen su IP pública, pueden entrar a esta página que yo les acabo de colocar. Ponen en Google cuál es mi IP y les va a salir acá, ¿no? Tu dirección IP es esta. Entonces yo voy a hacer un, tracer, un trazo hacia mi IP pública. punto .64.214.21 Le doy Enter y debería solo tener un salto. Eh, porque, como le digo, yo lo tengo directa. Miren, ahí están los milisegundos. Ese es el salto. Y ven, miren, traza completa. Solo tengo un salto porque está directo. Antes, eh, es más, yo tengo. Eh, eh, bueno, yo doy algunos cursos sobre lo que es NDI. Eh, luego le, les voy a comentar un poco de eso. Esta explicación la tengo más completa ahí. En mis otros cursos, ustedes pueden ver cuando yo no tenía la, la, NAD, el, la el IP de tipo NAT2 asignada, yo daba por lo menos unos 10 saltos hasta llegar a ese IP. Y eso es lo que me da un poco de latencia también. Acá tengo un solo salto, ¿ven? Si ustedes no la tienen y la pueden hacer ahora, esto va a tener por lo menos unos 3, 4 o 5 saltos. No, hasta que llegue o incluso ni siquiera llega a veces, ¿no? Porque ya, ya se pierde por ahí. Entonces, esa es la forma que ustedes comprueban si tienen NAT2 o NAT3, ¿no? Yo acá comprobadísimo que tengo la NAT2, ¿ok? Y hay otra forma de comprobarlo. Eh, voy a ir acá. si poder abrir mi router. Voy a mostrarle mi un pantalla eso de es mi router a ver un ratito imagen ya ya ahorita lo que están viendo ustedes es eh, el acceso a mi router, que es lo que ustedes tienen que hacer. Eh, voy, adelantándome un poquito. Eh, a ver, vamos a acabar con eso para no confundirlos. Ya, acá ya tenemos claro que yo tengo la NAT, ¿no? Como ya tengo NAT 2 comprobado, lo siguiente es que yo voy a configurar mi, mi router. ¿Qué tengo que configurar en mi router y por qué? Es lo que les había dado anteriormente en el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del, de los departamentos y el edificio? Bueno, yo lo entiendo así como que con peritas. Espero que ustedes también. Como yo les digo, hagan de cuenta que están en un edificio y hay muchos departamentos. No, este es un edificio, vamos a suponer. Entonces, esta es la dirección, este es mi edificio y esta es la dirección. No, vamos a hablar de temas de IP. Esta es mi dirección. Entonces, si yo tengo a alguien, un invitado que quiere llegar aquí a mi departamento. Vamos a entender que ese invitado es la señal externa. Vamos a suponer que estamos conectando un BMX y que nos están mandando una señal. Esto, este ejemplo va para tanto SRT o ND bridge porque es, es la misma situación. Entonces, como esta persona se va a conectar a nuestra computadora que está acá en nuestro departamento, vamos a ponerlo aquí, a esta computadora, no basta con que yo le dé la IP pública le tengo que dar también mi IP. Este departamento va a tener un IP local. 192.168.1.117, que es lo que yo tengo, ¿no? Para que se entienda. Entonces, cuando ustedes configuran su NDI Bridge o su SRT, siempre tienen que dar dos cosas. La IP pública y lo que van a hacer también es el puerto. ¿Qué es el puerto? El, por ejemplo, estos departamentos, para conectarse con esto de acá... Hay un camino, a ese camino le llamamos puertos, como un túnel, ¿no? Esos puertos tienen números, ¿no? Para poder conectarse internamente con las computadoras. Entonces, este puerto vamos a hacer. Que es el puerto 500. Este puerto es el 501. Y este puerto es el 502. Hagan de cuenta que es una especie de túneles. Entonces, si yo tengo aquí. Eh, esta conexión de invitado yo le voy a decir ya tu invitado cuando tú llegues a mi dirección principal que es esta ya he dejado dicho al portero que cuando tú llegues te direccione por este túnel de acá que es el 500 no para que llegues directamente a mi casa no Ese, esa es la esa es la lógica entonces este invitado yo le he dado una ruta para que cuando llegue acá este de acá está este mi router ya le he dejado asignado eh, un número de puerto para que vaya por acá, como que es el caminito, ¿no? Entonces es como que yo digo, te vas a conectar a esta dirección y al puerto 500. Entonces cuando yo venga, ya directamente se rutea por acá internamente. Ahora, esa configuración de decirle a mi router que cuando este invitado venga aquí por este puerto, hay que hacerla en el router. Es como que un libro de... Eh, de entrada, por así decirlo, de, de invitados, ¿no? Y esto se hace aquí. En el caso de mi router, eh, yo, eh, yo tengo eh, un router, ahí pueden ver, es un router de la marca E-Tron eh, e Technology. Entonces, en mi caso, yo tengo que entrar a lo que es Firewall. Generalmente está ahí. Siempre tienen que buscar algo que diga por forwarding o redireccionamiento de puertos en español, porque estamos hablando de puertos, como les dije, ¿no? Entonces, déjenme aquí... Voy a colocar esto. Entonces, una vez que están ustedes dentro de Firewall, en el caso de mi, de mi, de mi router, ahí ven que dice eh, forwarding, que es redireccionamiento. Entonces, aquí yo simplemente le doy donde dice agregar y voy a agregar eh, la IP local con un puerto, no como les había dado en el ejemplo. Eh, para que cuando venga una señal externa, ya sepa por qué, por qué puerto o por qué túnel va a llegar a mi computadora que tiene cierta IP. ¿No? Vamos a ver aquí. Vamos acá. OK. Esto es donde yo configuro. Ahí ven... Bueno, el nombre de la aplicación no me importa mucho. Yo le puse ahí Bridge. El protocolo, generalmente lo ponen en TCP y UDP, eso queda. Y ahí dice... El, bueno, el mío está en inglés dice eh, rango de puertos público. En mi caso, yo estoy configurando el puerto 5990. Ustedes pueden colocar cualquier puerto en la computadora, pero siempre estos rangos son los más considerables, los que se consideran mejor porque eh, hay otras aplicaciones que usan puertos y para que no creen conflictos, estos están libres. Entonces, es más, si ustedes cuando abren Bridge, ya por default les sale como que les recomienda un, un número de puerto, ¿no? Y acá abajo ven la dirección, esta que dice 1921681117 es la dirección interna de mi computadora a la que yo quiero que llegue. ¿Por qué? Porque yo acá, por ejemplo, en mi casa, yo tengo unas seis computadoras. Entonces, yo tengo que decirle a la persona que, o a la señal remota que viene, a cuál de las seis computadoras va a llegar. En ese, por eso es que yo le doy, a, le digo que cuando esa IP, eh, la 117, eh, bueno, cuando la conexión remota externa... Eh, pida una autorización al puerto 5990, ese puerto lo direcciona al IP que estoy colocando, ¿no? Es lo, que se está, es lo que le estamos ordenando al router. Entonces, el router va a tener como una libretita de direcciones y todas las conexiones externas que vengan se deben colocar con un, eh, con un puerto y con una dirección de su, de su dispositivo en ese momento, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esto, ya está. esta es la configuración, esta es la parte más difícil, ya está. Ya no hay que hacer mucho, solamente es ir a abrir el programa, en el caso de ND Bridge o si ustedes están usando el CRT. Esa es la parte más complicada que a veces no se llega a entender. Espero de verdad que me haya explicado bien. A veces tiendo a, a, a saltarme cosas que, que para mí son un poco obvias, eh, pero básicamente así es como se entiende, ¿no? Es el razonamiento de los puertos. Es la parte más complicada, como les comento. No, ahí por, me van ayudando ahí en los comentarios si, si por favor se, se, se logra entender esto para ya saltar a lo que es en sí el NDI Bridge. Ahí tenemos unas 20 personas, está, está bastante bien para hacer sábado. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a estar de cuenta que este, sí se entiende bastante bien. Ahora, vamos aquí, voy a minimizar esto y vamos acá a lo que es NDI Bridge. Vamos a, vamos a ver cómo se configura esto. ¿no? Eh, si ustedes ya abrieron NDI Bridge, se han dado cuenta que a ustedes aquí les va a salir como una especie de eh, símbolo de advertencia. Eso eh, es porque eh, lo bueno de este programa es que les indica si el puerto está bien configurado o no. En mi caso, el 5990 ya está configurado. Miren, voy a. incluso voy a hacer una prueba acá. Eh, voy a cortar esto. Ya, miren qué hice acá. Acá en el programa, bueno, acá el, este es el nombre de mi computador. Y acá lo que importa es el puerto. Porque miren, si se dan cuenta, mi pie pública ya la reconoce de manera automática. El Bridge está, es un software muy bueno porque la interfaz es súper amigable. ¿eh? No necesitan tantos conocimientos técnicos. Entonces, lo único que tienen que ver acá es el puerto. Si se dan cuenta. Ah, perdón. Estoy. No les puse la ventana. Uh, vamos a acá. Perdón, perdón, perdón. No me había dado cuenta. Ya, ahora sí. Este es el bridge. No me había dado cuenta del que les estaba mandando otra ventana. Ese es el problema de tener tantos monitores. Ya. Y yo les decía, acá en el bridge, este es el nombre de la computadora. Y lo que importa es el puerto, ¿no? ¿Qué es lo que configuramos aquí? Vieron que acá está configurado. Para la IP de mi computador, que es la 117, que es la computadora que estamos usando en estos momentos, yo he configurado el puerto 5990. ¿no? Ese es el puerto que está configurado. Acá yo estoy poniendo a propósito un puerto 600. Y ven que acá me sale un signo de exclamación. Eso indica, el bridge les está indicando que no puede conectarse, no puede validar que el puerto está bien abier que está abierto. Entonces no se puede hacerle una conexión del bridge porque está mal. Si le sale esta interrogación, es que la conexión está mal. Hay un problema con su NAT o con, con la NAT que, 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 que ustedes tienen asignada. No voy a colocar el puerto. Vamos una vez más. 5990. Ok. Entonces vengo acá. 59.90. Y vieron ya desapareció el signo de exclamación. ¿no? Vamos a poner una vez más aquí. Ahí pueden ver, así es configurado en mi, en mi router el, el puerto. Ya está. Entonces, eh, vamos a ver un poco acá cómo funciona el bridge. Si se dan cuenta, acá arriba hay tres pestañas. Uno que dice host, el join y el local. El host es la configuración más difícil que es la que yo estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque el host de, de la persona que hostea, por así decirlo, el anfitrión. Es la persona que tiene que tener los puertos abiertos porque se entiende que a esa persona ustedes van a conectarse a su computador. Entonces, esa persona es la que tiene que hacer todo este procedimiento de abrir el puerto, de tener la NAT2 y, y hacer la configuración respectiva. Join lo van a usar las personas que se van a conectar al host. ¿no? En este caso, eh, por lo general. No necesitan tener ningún tipo de configuración porque ustedes están conectando la computadora a la persona. Entonces aquí ponen el nombre de su computador. Acá ponen la IP del host. No es la IP de ustedes. Y el puerto por eh, donde se ha configurado el host. Entonces, estas cosas de aquí. Esto, esta IP y esto de acá. Se la tienen que dar a la persona que se va a conectar remotamente. Y él lo va a colocar acá. ¿No? Como les dije, él tiene que tener eh, la IP pública. Y el puerto para que cuando llegue redireccione la computadora que debería ser. Y por temas de seguridad, acá tienen un, un, un key, un, una clave para que cualquier persona no se conecte, ¿no? Entonces, eso también lo colocan acá. Entonces, se coloca, le dan join y debería comenzar a entregar eh, lo, los paquetes ahí de, de transferencia. Eso es lo primero. Entonces, host y join ya saben cómo se usa. Local. ND Bridge. No solamente está pensado para usarse para conectar eh, puntos remotos. ¿Por qué? Porque ya tiene. Eh, acá lo van a ver, acá si se dan cuenta, tiene como una especie de engranaje que dice Encoder Settings. Tiene un encoder incluido. ¿No? El encoder qué hace? Eh, codifica. Eh, codifica alguna señal para comprimirle y bajarle de peso. Entonces, esa es una herramienta bastante. Eh, y en realidad es así como han logrado mandar. Eh, eh, NDI por, por internet porque se está comprimiendo la señal. Entonces, eso lo que hace es un proceso de codificación. Vamos a suponer eh, un caso práctico. Eh, ustedes ya saben, eh, espero que todos estén familiarizados con este tipo de cosas, que eh, una señal NDI eh, se divide, bueno, ahora hay tres versiones. Eh, eh, bueno, dos versiones y como que subdivisiones, ¿no? La NDI, como la conocemos, la señal full, full calidad. Sin compresión entre comillas, porque igual se comprime, pero es una compresión inteligente. Que más o menos eh, una señal, una única señal NDI bordea los 100 megabits. Más o menos, ¿no? Porque eso depende mucho de los frames que estén mandando y la resolución si es 1080 o 720. Pero más o menos para que ustedes vean, es una conexión de 100 megas. Eh, por eso es que cuando NDI se usa en local, se pide que sea una red de giga, ¿no? Que, que tenga 1000 mil, mil megas para que pueda soportar el tráfico. Y por eso que pueden mandar varias señales de. NDI por un solo cable, ¿no? Pero básicamente son 100 megas. Entonces, en una red local que generalmente tienen un, un ancho de banda de 1000 megas, no es nada. Por eso que ustedes pueden mandar señal NDI de una computadora a otra y, y viceversa y no hay tener problemas. El problema va cuando van por internet. Ahora, bueno, el internet ha aumentado. Eh, yo en mis tiempos tener 5 megas de subida era bastante. Eh, pero en algunos lados eh, todavía se tiene, más cuando salimos de repente a exteriores y no tenemos, tenemos internet móvil La subida todavía es bastante pequeña, al menos en lo que son los países de Sudamérica, ¿no? Porque yo tengo amigos en Europa que su internet es muy, muy bueno, a excepción de Chile que creo que también tiene muy buen internet aquí Pero, en fin, entonces, vamos a suponer, eh, ya entrando un poquito a lo que es el local no, no estamos hablando de internet, ojo, no necesitamos internet para esto. Que yo tengo una, lap, una laptop. Ok. Y quiero usar Screen Capture y mandar mi señal Full NDI Que va a pesar unos 100 megas. Como la voy a mandar de manera inalámbrica, porque eso es lo que quiero hacer. Digamos que estoy en un teatro, estoy en la parte del estrado. Y quiero mandarla en la parte control que está arriba. ¿Qué es lo que normalmente hacemos la mayoría que, hace, que, que hacemos eventos? No tengo cableado para tanta distancia, pero sí lo quiero hacer por Wi-Fi. Entonces, el Wi-Fi. Si no tienen un muy buen Wi-Fi, no va a aguantar esa transferencia de 100, se va a caer. Es más factible que aguante una conexión de repente de, no sé, 6, 15 o 20 megas. Acá aguante una de 100. Entonces, esto de acá nos va a permitir comprimir la señal. Miren, acá donde dice Encoder Setting, yo le puedo marcar. Ahí, cuando hacemos eh, la versión de NDI comprimida, ya se llama NDI HX, que tiene versiones: la versión 1, 2 y la reciente versión 3. Eh, cuando tiene HX es que es la versión comprimida porque usa codificación en H264 y en H265. Eso comprime la señal a un punto que la puede comprimir eh, desde los 8 megabits hasta los 20, dependiendo del encoder que estén usando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos acá. Ven cuando dice qué tipo de señal en el HX, qué tipo de encoder, H264, H265. Si tienen H265 es mejor porque va a comprimir todavía más y no va a... Um, Uh, la, la señal no se va, digamos, a hacer tan mala. No, no va, la, la compresión es muy buena con h 2 5 Entonces, miren, si yo marco h 2 4 y acá tengo como presets, miren, puedo mandar una señal a 4 megabits. O sea, lo comprime de 100 a 4. O puedo medio a 8, a 16, o ultra que es 24. Ese es para un 4K de repente. Entonces. Esta este proceso de transcodificación me ayuda mucho para yo comprimir señales grandes, chiquitas, y mandarlas de repente por redes de Wi-Fi. Entonces, para eso sirve esta parte del local. ¿No? O de repente, vamos a hacer... De, yo, alguna vez me... me, me llamaron para un, un evento eh, donde necesitaban eh, enviar señal de 20 computadoras. Y eso iba a saturar su red tremendamente. Eran 20 computadoras a 100 megas de cada señal. Eh, pucha, es, es muy, la, la red se iba a saturar demasiado. Entonces, este lo que se, se hizo es, se colocó el ND Bridge en una muy buena computadora y se comenzó a codificar esas señales y bajarlas de 100 a 8 megas. Entonces, al final, por 10 computadoras eran 80 megas. Es, es muy reducir el ancho de banda que se usa. Entonces, esa es una ventaja de usar el NDBridge en local. Se usa bastante para ese tipo de cosas. O sea, no lo vean que simplemente es para conexiones remotas. También se puede usar para el local. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a, al host porque acá hacemos lo mismo. Entonces, este proceso de codificación también sirve bastante eh, para mandarle por internet porque no tenemos el ancho de banda que tenemos en local. ¿No? Ese es el problema. Entonces, yo vengo aquí a Encoder Settings y ven que yo le voy a decir, la salida de mi NDI Bridge quiero que sea en HX. O, si quiero, la mantengo en... O la convierto a, a NDI Full, a Full versión, o simplemente no codifico. Como viene, se va. O sea, si viene en NDI Full, sale en Full. Si viene en NDI HX, sale en HX. Yo no codifico nada. Acá menos proceso para el, para el CPU del computador. Ahora, ustedes dirán, Oye, ¿por qué hay una opción que dice eh, NDI eh, de alto ancho de banda? O sea, ¿por qué yo quisiera eh, mandar la señal otra vez en, en, en alta calidad, o sea, sin compresión? Por la sencilla razón que muchas veces lo que pasa es que esto, esto es un problema más que ocurre, por ejemplo, en las cámaras PTZ que hay de NDI, casi todas, excepto las Birdos, 2 creo. Las Birdos mandan NDI full. Eh, todas las demás mandan versiones HX. ¿Por qué? Porque ya tienen los codificadores de H H264 que antes usaban para mandar en RTMP. ¿no? La mayoría de cámaras PTZ eh, comenzaron mandando RTMP. Entonces ya tienen el, el chip de H264 para comprimir. Entonces simplemente se hizo un upgrade a NDI y ya se pudo usar. El problema que de codificar en H264 es que exige mucho el CPU. Entonces, imagínense que ustedes tienen un Tricaster, un Bemis, un OBS. Y le llegan muchas señales HX. Eso quiere decir que cuando decodifiquen, van a estar decodificando en H264. Entonces, si su CPU no es muy potente, esa computadora va a colapsar. Entonces, por eso es que muchas veces hay ciertas, eh, en, en ciertos momentos que nosotros requerimos tener una señal que viene de HX AND Full para que el computador que tenemos en ese momento no sufra tanta... Eh, de, tanto gasto de performance en el tema del, de, del CPU, ¿no? no se sature, ¿no? Porque el NDI, esta versión de acá, la full, no requiere una codificación en H264, ya tiene una codificación, este, hace una codificación inteligente del mismo protocolo, pero no, no, no está usando procesadores en H264, ¿ok? Bien, ahora, este software, si la computadora lo tiene, puede codificar en H264 o en H265. ¿Ok? Acá. Miren acá, H264 o en H265. Ahora, eh, si quieren, en h necesitan, los que tienen Windows necesitan instalar en Windows. Acá lo voy a colocar, a ver, la tienda. Eh, el code. Eh, acá en la tienda de, de Microsoft tienen que comprar el código bueno en acá a mí me costó un dólar creo igual lo pueden encontrar por internet si no 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 quieren gastar eh, ese dinero este, lo pay, o me escriben y yo se los mando lo tengo ahí subido en una carpeta de, de drive entonces si ustedes ven H, uh, hb eh, no, vamos a ver si me lo mandé acá. Mm. Está? Extensión de video HP, ya lo tengo comprado. Lo compran acá en, en el store de Microsoft. O lo descargan de internet o se los paso yo. Luego me piden el link. Eh. Ah, estoy leyendo... Por ahí vi que no se ve. Me recomiendo si se, si se está viendo bien. Ya. Entonces, esto lo tienen que instalar en el computador. Eh, para que su eh, CPU sea capaz de codificar en H.265. Si no hacen eso, ¿qué va a pasar? Acá ven que tienen un eh, test de compatibilidad. De los encoders que tienen y soportan. Hacen un clic. Y miren. Yo puedo encodear en H2S4, H.264, H.265. Y también puedo decodificar. Si ustedes no tienen esto acá. Eh, le sale una X porque le falta el code ¿no? Eh, y la verdad traten de instalar el HVEC. que es H265. Porque comprime bastante bien. Baja bastante la, la, la señal si lo requieren. Entonces. Eh, yo puedo elegir acá. Miren, vamos a para que se den cuenta. Miren. Eh, vamos a hacer una señal ultra ya. Una señal ultra en 1080p 60 cuadros. Más o menos consume unos 24 megabits, que igual es bajito. Eh, pero miren, si yo lo cambio a H25, 16, casi 8 megas menos. Miren la barbaridad que consume o que comprime este código. Bastante bueno. Entonces, a ustedes simplemente les queda decir cómo, cómo va a salir lo que entra en, en el bridge y acá eligen la calidad, ¿no? Eh, ahora, me salté este paso. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el bridge? Uh, Tiene una lógica esto de de cómo, cómo funciona. Vamos a ver acá. Esta de acá, vamos a suponer que es una red. Vamos a ver aquí. Ya. Es la red de mi casa. Acá tengo el computador con un IP. Acá la tengo con otro IP. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, yo acá como les dije tengo mi router. ¿No? Y acá tengo... Bueno, acá. Acá tengo otra red. ¿Ok? Entonces, estos computadores salen a internet a través de este router y este router sale a internet. ¿Ok? Es ese es el camino. Igual que esto... De eh, tienen un router también. Acá hay un router. Y todos estos computadores salen a través de este router. Entonces, ¿cómo funciona Bridge? Y esta es una de las grandes ventajas frente a SRT. Eh, y ahorita vamos a ver un poco las diferencias entre NDI y SRT. Ya que también les había comentado. Eh, la. La dinámica o, digamos, cómo está pensando Bridge no es para conectar un punto con otro, es para conectar una red con otra red. Por ejemplo, si ustedes van a hacer SRT, ustedes van a buscar conectar este computador que está aquí con este computador, directamente, ¿no? Es un punto a otro, nada más. Lo que me encanta de Bridge es que ustedes lo que van a hacer es que todas las computadoras, vamos a suponer, que acá yo estoy corriendo un NDI, no sé, un, un, un monitor, vamos a ver, un monitor, acá estoy corriendo un BLC, acá estoy corriendo un BMix, acá estoy corriendo, no sé, un, otro BLC, vamos a ver, un OBS Studio, ¿ok? Y acá estoy corriendo un Tricaster, estoy corriendo otro BMix, un BMix 2, un monitor. ¿No? Vamos a suponer. Entonces, ¿cómo funciona Bridge? Estas señales de por sí están en local. Entonces, no hay manera que yo las mande por internet. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a jalar acá un computador, que es el que yo tengo ahorita, y le voy a instalar el Bridge aquí. Entonces, este computador, vamos a hacerlo, ¿okay? vamos a hacerlo así, ¿ya? Vamos a ver, acá tengo un switch. Y obviamente todo. Que es básicamente la conexión que tenemos todos, ¿no? Va a un switch. Para que todos se interconecten. Y este también está. Y recién este de acá sale al router, ¿no? Para que tenga internet. Entonces, todas estas computadoras están conectadas en la red LAN. Entonces, yo puedo mandar NDI de aquí a aquí. De aquí a aquí. Una red LAN, ¿no? Estamos aquí. Cuando usamos Bridge, y yo corro este programita de acá, lo que hace es que este Bridge reconoce todas estas señales de mi NDI Monitor, de mi VLC, de mi Vmix, de mi OBS Studio, ¿no? Y yo vamos a tener una lista acá de las señales que va a reconocer. El Monitor, el VLC, el BMIX, OBS Studio. Como una tarjeta. Estas son todas las señales que sensa. Entonces, estas señales, Van a entrar a este bridge. Y como yo le he configurado, ¿qué vas a sacar a tu bridge? va a sacar NDHX. Entonces, estas señales van a entrar acá. Eh, vamos a hacer tranca. Y vuelven a salir. Pero ya salen transcodificadas O sea, salen las mismas señales. Pero todas salen como yo le he puesto acá. En NDHX y pesando esto de acá. Entonces, si es NDI monitor. Y es una señal de. Vamos a ir acá, monitor. De 100 megabits. ¿Ya? Esta, esta señal viene acá, va al switch, entra el bridge y el bridge saca otra señal. Otro NDI monitor es una, otra señal independiente. Pero que pesa. ¿Cuánto le hemos configurado acá? 5.5 megas. Uf, una barbaridad. ¿Ok? Entonces tengo dos señales. La original, por así decirlo, la que pesa así, y la que me acaba de crear el bridge que es 5. Entonces, esta de acá es la que yo mando luego por internet. Va aquí y se conecta acá. Obviamente, acá hay otra computadora en esta red que tiene que hacer, por eso se llama bridge. Bridge viene de puente. Tiene que hacer el puente. Entonces, este bridge está configurado como join, ¿no? Y se ha unido a este bridge de acá a través de, de internet. Entonces, esta señal llega aquí. Vamos a hacer que este... No, ya saben que esto entra al router, a internet, al router de acá y llega a esta computadora que tiene el yo. Esta es la configuración. Como entra aquí, esta señal ya está disponible para toda esta red. Esa es la magia de Bridge. Son conexiones totales de red. Ahora, ojo. Que este bridge vea todas estas señales no quiere decir que estén mandando todas las señales al mismo tiempo. Aquí. Simplemente manda las que de este lado yo escojo, por ejemplo. Eh, yo quiero decir que este BLC me interesa. Entonces, este BLC ya está acá, ¿no? Entonces, yo tengo acá un tricaster. Entonces, este tricaster, ustedes ven, ¿no? Que cuando eh, van a un dispositivo o un software que tenga NDI, el BMX, el monitor, lo que ustedes quieran. Ponen fuente NDI y le sale todas las señales. Esas señales, los previos que ustedes ven, no quiere decir que la, la, la señal ya está ahí. Porque NDI conecta de dos maneras. Primero, manda una metadata bien chiquita que solamente contiene el nombre de la señal y metadata de como qué resolución tiene y qué metadata tiene. Pero no manda la señal en sí. Por eso es que es una señal bien pequeña. Por eso es que ustedes pueden, a veces, no sé si les ha pasado que dicen, oye, yo veo el nombre, pero no veo el video. ¿Por qué? Porque cuando NDI conecta son dos pasos. Primero manda esta señal chiquita y después cuando ustedes en el, en el otro lado colocan, eh, pinchan la señal, ahí recién manda el video. Acá es igual. De este lado, toda esta tabla de acá, la van a ver acá. Estos computadores la van a ver. Van a ver el nombre y todo eso. Pero recién cuando pinchan y digan, ya, este tricar va a jalar este BLC. Y este BMX va a jalar esta señal de Bemix también. Recién cuando le escogen, esta señal manda acá y se hace todo este trayecto. Entonces ahí no solamente va a mandar el monitor, también va a mandar el otro BLC que estoy colocando a 5.5 megabits. Y no solo es de ida, es de vuelta. Así como esta parte de aquí ve toda esta red, este switch de acá también ve toda esta red. Entonces hemos logrado conectar la red entera. Esa es la ventaja de DNI fundamental. Conecta redes, no conecta puntos. Y la otra ventaja fundamental es que cuando ustedes conectan una única señal, no solamente es una señal de ida, es bidireccional, es ida y vuelta. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo un BMX aquí y acá tengo otro BMX con una señal, cuando yo mando. Mando el video, mando metadata. ¿En la metadata qué puede haber de NDI? Puedo tener Tally. Entonces, cuando este Bemix pincha la señal de este Bemix, aquí se me activa el Tally. O depende de si tengo un NDI Monitor, se me activa el Tally. Si, por ejemplo, acá... Es un poco confuso, espero que me entiendan. Y a veces me entusiasmo con esta tecnología, por eso que me gusta tanto. Si yo tengo una cámara PTC acá, yo puedo, por ejemplo, en este... En este computador que corre NDI Monitor, como la puedo ver, yo puedo jalar la señal de esta PTZ aquí. Pero no solamente tengo la señal, también tengo el control. Entonces, yo desde aquí puedo controlar esta cámara PTZ. Los movimientos. La verdad que es. Eh, como dicen, el cielo es el límite. Este. Todo lo que se puede hacer con esto ya es. Uff. Eh, yo puedo correr de repente. Digamos. Eh, yo estoy acá como operador. Y voy a conectar a mis invitados. Que son. Negados son cero en temas de tecnología de computadoras eh, Y en su computador yo instalo Screen Capture Y ustedes ya saben que Screen Capture Bueno, los que ya conocen bastante NDI Saben que Screen Capture tiene una opción de KVM Que a través de NDI yo puedo controlar la computadora Si me dan acceso a KVM Entonces yo con este NDI Monitor Me conecto a esta este computadora con Screen Capture Veo su pantalla Pero también puedo eh, controlarlo como si estuviera corriendo un TeamViewer o algo así. Entonces, lo que se puede hacer con NDI es bárbaro. Eh, este tipo de conexiones, ¿no? Y todo sale de este simple puerto. ¿Ve? Ustedes corren esto, por eso eh, les digo que la computadora que tienen que correr debe ser una muy buena computadora, porque acá viene otra cosa. Cuando ustedes usan estas señales en HX, va a codificar. Entonces, va a codificar en H264. Eso quiere decir que su CPU ya no lo va a hacer. El que lo va a hacer es el GPU, o sea, la tarjeta de video. Tienen que tener una muy buena tarjeta de video, si no, no van a poder. Por ejemplo, uh, déjeme ver si acá tengo la lista de Nvidia. Eh, Nvidia. Sí, aquí está. Eh, para que ustedes sepan, cada tarjeta de video, dependiendo del modelo tiene, eh, bueno, los núcleos del, 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 de la tarjeta de video pueden tener un límite máximo de codificaciones en h 2 Entonces, por ejemplo, yo tengo ahorita una eh, Nvidia 1070, Esa, esta tarjeta solo puede codificar eh, en h 2 c una sola señal eh, o un, digamos un, una sola codificación a la vez. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo streaming hacia Facebook, hacia ustedes. Ya estoy utilizando un código H264 Si yo comienzo el A, a, a cortar el bridge Y comienzo a mandar señales Esto me va a salir un error Que el, la tarjeta ya no es lo suficiente Poderosa para poder hacer codificaciones ¿No? Eh, ahorita no hay nada conectado Porque no, no tengo conectado nada del otro lado eh, Pero ahora, ¿Cómo saben Qué tanto aguanta su tarjeta? Hay una tabla en NVIDIA si, ti si tienen tarjetas en NVIDIA, ese sería bueno Entran acá esta página de aquí, acá pueden ver que lo dice eh, codificación. Y por ejemplo, acá están las tarjetas. Estas son las tarjetas más baratitas en esta tabla. Están todas las GeForce. Por ejemplo, acá debe estar la mía, la 1070. ¿Ven? Y ustedes se tienen que dar cuenta aquí, donde dice de máximas eh, sesiones eh, concurrentes, por así decirlo. Esto quiere decir cuántas codificaciones puede hacer al mismo tiempo tu tarjeta. Entonces, miren, mi tarjeta, la 1070. 1070-1070. Eh, se me va la vista. Acá está. Ah, mire, me equivoqué. La mía puede ser 3, mira, ¿ves? Entonces, yo ahorita estoy haciendo streaming a Facebook. Estoy grabando también este programa. Van 2. Entonces yo puedo hacer un bridge usando codificación en NDIHX. Puedo hacer una más. Si hago dos, me voy a cuatro y ya sobrepaso este límite. El software lo va a hacer pero lo va a hacer mal porque ya está saturado. ¿no? Entonces, miren, lo recomendable es que usen estas tarjetas de acá. Eh, si tienen dinero y quieren tener una muy buena computadora. Ahora, esto como les digo, por eso que toqué el tema de SRT, esto también es válido en SRT, porque SRT o cualquier code que se use va a codificar usando el CPU eh, o el GPU. Codifican en h en h van a necesitar eh, temas de codificación. Entonces, por eso que, por ejemplo, los que usan Bemix están haciendo eh, streaming. De repente hacen streaming a dos lugares, Facebook y YouTube, ya tienen dos, están grabando tres. Y encima comienzan a hacer SRT y la computadora no es buena con una, una buena, no tiene una muy buena tarjeta de video, no va a aguantar el, el enlace. Entonces, miren acá, hay unas tarjetas ya en la línea profesional de Nvidia que son las cuatro Estas cuatro acá ven que dice unrestricted, quiere decir que no tiene límite. O sea, no es que puedan hacer 50 codificaciones, simplemente que el limitante es, el, es eh, la potencia de la tarjeta de video, ¿no? Pero no tienen un límite marcado como si lo tienen acá. Por ejemplo, acá, esta de acá, este tipo, esta cuadro, por ejemplo, tiene 3. ¿Ven? Estas de acá, las cuadro K2200, no tiene límite. No, digamos que, el, 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 como les comento, el límite es la, la propia potencia de la tarjeta de video, que lo, ya lo tendrían que en campo probar qué tanto, qué tanto soporta. Eh, me preguntan qué características debería tener la pc que funcione con bridge eh, mira no hay un estándar porque mucho va a depender de cuántas señales quieras hacer ya como, como les comenté acá por ejemplo yo ahorita estoy sobrado si conecto una, una señal y, y con eso estoy más que, más que suficiente pero si comienzo con 4 o 5 eh, y probablemente van a usar hx bueno depende de muchos factores eh, si no tienes buen ancho de banda y conectas muchas señales, obviamente vas a querer usar HX. Si vas a usar HX, vas a querer usar estos, co estos códex, H264 o H265. Entonces, para eso vas a necesitar una muy buena tarjeta de video que te recomiendo estas cuadras de acá. Todas las que tú veas acá, Unrestricted, son las que deberías escoger. Y mira, acá, acá te dice total de, eh, de núcleos para codificar. Acá, esto tiene 1, 1 esta tiene dos. Hay algunas que tienen tres. Entonces, con esta tabla que ahora se les voy a pasar. Miren, estas de acá, estas cuadro. Tienen tres. ¿Ven? Estas son buenas. Entonces, piensen de esta tabla. Eh, si tú no quieres usar. Digamos que tienes un muy buen ancho de banda. No sé, de repente vivas en España y tengas un giga de internet. Entonces, mandar dos señales así no te hace nada. Y no vas a usar HX. Vas a usar esta de acá sin compresión. Toda señal NDI que no tiene compresión lo procesa el CPU. Quiere decir que si tú tienes un Core i3 o un Core i5 probablemente eh, se sature. Entonces con un Core i7 está más que bien. Pero todo depende del tipo de señal. Es más, eh, en, en mi página de Facebook hace poco subí, hay un aplicativo que viene con NDI, eh, cuando instalas el Tools, que es como un testeador de cuántas señales puede aguantar tu procesador, eh, cuántas señales NDI puede procesarlas. Eh, que también es un número referencial. Por ejemplo, mi computadora, por los núcleos que tiene mi computadora, por ejemplo, es una i 7 de sexta generación. Eh, mi computadora teóricamente podía aguantar 25 señales NDI para procesar, porque la procesa el CPU. Pero lo digo teóricamente porque en la práctica me limita a otras cosas como el ancho de banda de mi tarjeta eh, de red. Por ejemplo, yo tengo una conexión de un giga. A lo mucho puedo mandar seis señales al mismo tiempo. Entonces, de las 20 que me salió... Y tengan en cuenta que ustedes no solamente codifican NDI. Están haciendo otras cosas. Por ejemplo, yo estoy corriendo Bemix ahorita. Estoy haciendo streaming. Entonces, tienen que ver qué otros recursos van a compartir en su computador. ¿Ok? Entonces... Eh, no hay un computador ideal porque depende de, tu, de las características de, tu, de, de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, te puede servir un i 5 con una tarjeta de gama media eh, tipo la GeForce. Si sí, vas, a, vas a conectar un par de señales, eh, pero si ya te vas a dedicar a hacer codificación full y vas a manejar como que un, eh, un core ahí de, de codificación para de conexiones remotas. Siéntate por lo menos un Core 7. Eh, con una tarjeta cuadro. Y con eso estás más que suficiente. Y esto te va a servir para el bridge. Y te va a servir para un SRT. ¿Ok? Eh, entonces, esta tabla es muy buena. Esta tabla es una, es una tabla de Nvidia. Entonces, para eso sirve esto de aquí. ¿No? Eh, entonces, simplemente le dan Start. Y el bridge va a comenzar a hacer la, la, la codificación. Ahora, ¿cómo se ve? Déjenme ver si puedo conectar a otro computador. Eh, vamos a ver aquí. Déjenme ver si puedo conectar. Tengo una computadora por remoto. Eh, mientras mientras voy, voy logueando aquí. Entonces, eh, se entiende lo que les acabo de comentar acá. El tema de NI es que une de redes. Y ahora, comentar, comentario chiquito. Vieron que ahí a propósito puse el tema de eh, NDI versus RT, ¿cuál no, le, no elegirían? Eh, en realidad, eso depende mucho. Eh, es una apreciación personal para mí. Eh, si eres alguien que vas a hacer una conexión y no tienes muchos recursos, o sea, tienes una computadora relativamente básica, no tienes mucho ancho de banda. Eh, o si tienes una conexión de internet que de repente es inestable, de repente una, una conexión móvil y vas a necesitar mucho que el protocolo que uses te recupere paquetes y todo ese tipo de cosas. Y tienes experiencia en el tema, de... entiendes mucho de los parámetros de, que, que, que se usan para conectar SRT, usa SRT eh, para conectar tus puntos remotos. ¿Por qué? Porque SRT, eh, los codificadores que... Que, que se usan para, para hacer ese SRT tienen muchos parámetros. O sea, puedes configurar el delay, puedes configurar eh, la cantidad de paquetes que quieras que recupere, quieres confi tiene, eh, puedes configurar. O sea, si ustedes abren incluso las aplicativas, por ejemplo, el Larry Broadcast que está en, en el celular, ya de por sí el aplicativo para hacer móvil tiene muchas opciones de que ustedes pueden configurar. O sea, lo pueden tunear bastante bien. Si saben lo que están moviendo, lo pueden tunear bastante bien para que la conexión sea buena. Ahora, si tú eres alguien que tiene muy buena conexión a Internet, no vas a mandar tantas señales y de verdad no eres un experto en estos temas, usa Bridge. Porque el Bridge, si te das cuenta, o sea, muy aparte de configurar el, los puertos y todo eso, que sí, es una configuración que no lo hace cualquiera. Cuando ya están dando, abres tu Bridge, minimizas y simplemente comienzas a abrir aplicativos eh, NDI. Y solo pica la señal. No tiene que estarte matando por ver el tamaño del buffer o el delay o ese tipo de cosas. NDI es una solución para que... Eh, no, está en mi pantalla. Es una solución para que el usuario simplemente escoja la señal y se use. Entonces, mucho depende de qué tanto conoces el tema y qué tanto... Eh, qué tanto... Eh, qué tantos recursos tengas. Si el ancho de banda no es un problema para ti, usa el bridge. Está más que suficiente. ¿Por qué? Porque NDI hace una codificación inteligente. O sea, el mismo protocolo va ajustándose a la red eh, dependiendo de qué quiera hacer. Entonces, tú no te tienes que estar eh, matando por, 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 por ver configuraciones. En SRT sí. SRT, eh, incluso, este, por ejemplo, los que configuran SRT en OBS se, se darán cuenta que tiene... Uf, Muchísimos parámetros. De repente en, en Bemix tiene uno que otro, eh, pero en OBS, como es más manual, tiene cantidad de parámetros para configurar, para afinar mucho. ¿Por qué? Porque de repente tu ancho de banda es muy, muy, muy pequeño, entonces no, no, no tienes las herramientas apropiadas para, para realizar tu, tu, tu conexión, ¿no? Entonces, mi consejo va por ahí. Si tienes el ancho de banda y no te quieres complicar, usa el bridge. Porque el Bridge se lo va a hacer todo. Es como que un automático. Eh, si tienes problemas de ancho de banda y conoces el tema, usa SRT. ¿No? Porque eh, ante situaciones catastróficas de la red, que se te cae o que tengas paquetes perdidos, y si has configurado bien tu SRT, eso te va a ayudar. ¿no? Eh, básicamente eso. Déjenme ver aquí. Denme, por favor, un minutito. Voy a configurar. Mi bridge Y a ponerme como yo 181 181 64 Estoy remoteando otra computadora Que tengo En otro lado Y déjenme ver si la puedo hacer conectar Ah, voy a pasarme estos datos. Ah, si ¿sí ven, tengo como un botón para pegar estos datos. Entonces, lo que yo hago es. Ven, se me pegó estos datos de acá. Y esto ya lo mandan por un mensaje de texto, un correo, a la otra persona que está en el otro punto, ¿no? Eh, Déjenme ver cómo lo mando acá. Le voy a mandar por WhatsApp. Ya, ya entonces voy, voy a configurar para que vean, ya para acabar esta, esta charla, clase, demostración, para que vean cómo se configura esto. Igual los que no me conocen, eh, eh, comencé abruptamente, les disculpen. Al principio tuve unos inconvenientes. Eh, bueno, yo soy de Perú. Mi nombre es Alonso Bolivia o Alberto Alonso Bolivia, como, como me conozca. Yo tengo bastante experiencia en estas Yo comencé trabajando para una empresa que vendía equipos de NewTek, de Tricaster, que son los que crearon el protocolo NDI. Ahora ya se separó en una empresa eh, que es NDI netamente, pero NewTek fue el que creó eh, este protocolo. Eh, yo lo uso desde antes, cuando era la versión 1 y antes se llamaba con otro nombre. Tenía. Eh se llama IBGARL, se usaba solamente para mandar señales entre equipos tricaster. Eh, ahora yo cómo conozco tanto de NDI? Bueno, yo soy certificado por NewTek. Eh, para los que no sepan, NewTek, eh, la empresa que les digo que creó lo que es NDI, eh, NDI, eh, tiene un programa de certificación. Es un examen. Incluso tiene cursos, todos en inglés, pero sí tienen un costo. Si entran a la página de NewTek o ponen en Google en University van a ver que tienen amplio espectro ahí de, de cursos, de todos los productos que ellos tienen y ahí tienen un curso de NDI. Sales con una especialización. Eh, bueno, yo tengo, soy certificado en todos los productos de ellos. Incluido NDI, tengo una certificación que es esta de aquí. A ver si me la mando. está NCSE. Es una. Como experto en soluciones, soy un certificado en eso. Eh, es por eso que a los que tampoco lo sepan yo tengo cursos en Udemy de NDI y de SRT son muy buenos cursos eh, toco estos temas y, y a profundidad más así que ahora les voy a dejar los links en los, en los comentarios para que los que estén interesados puedan puedan verlo ok, ya estoy conectando aquí ya eh, vieron hace, no sé si se percataron hace un momento abrí mi NDI monitor y no había nada Ven que ahora acá dice eh, Desktop, que es el nombre de mi computador, pero dice Desktop Bridge. O sea, esta es ya la salida del Bridge, ¿no? Ya, ya la conexión. Y ven que dice Asus Alonso, que es la computadora que yo tengo conectada en otra red. Voy a correr en esa Asus, es una computadora que tengo al otro lado, el screen. Voy a correr el screen capture para que vean el. Para que vean este. Para que vean ahí cómo corre. Vamos a ver si ya lo reconoce. Screen capture. Acá está. Espero que la computadora me aguante el, todo el procesamiento que estoy haciendo. Ya. Acá tengo el monitor. Ya, ahí pueden ver Esa señal es de mi computadora Que está en otra red eh, Y ahí pueden ver que la computadora Está configurada en modo Join ¿Ven? Lo estoy conectando, si se dan cuenta Este es mi NID Monitor, miren Mi NDI Monitor, estoy jalando en la red, ¿ven? Del Bridge, y esa computadora está en otro lado eh, Es más Voy a ver si puedo Para que vean que No estoy haciendo Algún tipo de engaño que no estoy en local voy a ver si puedo correr el, la IP para que vean, pero ven que está en modo join y básicamente este es mi computadora actual ven que estos datos se están colocando acá, ven, la IP pública el puerto y el, el, la clave del string y simplemente estoy conectando Uh, el internet está saturado con esto ya lo vamos a dejar ahí eh, quiero que vean el nd monitor de acá entonces como les comento este es el bridge yo estoy viendo todas las señales que están de ese lado ahí está acá corriendo el, directamente el screen capture y miren acá el screen capture acuérdense que les comenté tiene la opción de kvm entonces puedo, puedo controlarlo ahí. ¿No? Puedo hacer... Hay varias cosas. Lo voy a dejar ahí porque estoy saturando mi red ahorita. Y no quiero que se vea mal el stream. Pero básicamente es la conexión. Y acá se dan cuenta que está corriendo cuánto voy mandándome. Cuánto el ancho de banda que estoy recibiendo estoy enviando. Se pueden hacer muchas cosas con, con, con Bridge. Eh, no sé si tengan alguna duda... Ha sido bastante largo, la verdad, no, no pensé explayarme tanto. Uh, a ver, déjenme ver que leo los comentarios. ¿No se puede configurar Bemix para que envíe el IHX sin pasar Bridge? Eh, no. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, no, no lo puedes configurar porque tienes que hacer un proceso de codificación. Eh... Ahora, supongamos que en tu BMX esté capturando. Eh, me dices tu salida, ¿no? No se puede comprar BMX para que envíe. Ya, tu output de tu Bemix siempre va a mandar ND full. Eh, BMX no tiene ahorita esa opción para hacer la codificación de esa, de esa salida. Lo tienes que mandar por bridge de manera obligatoria para que te haga. Es el único programa que hace ese tipo de cosas. Lo que BMX tiene parecido pero no es, eh, no es exactamente una versión HX, si se han dado cuenta, cuando tú metes a BEMIX señales NDI, tienes una opción que dice Low Bandwidth, ¿no? eh, señal en, 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 de, para ancho de banda bajo, ahí lo que te envía es como un tipo de proxy, que no es lo mismo que NDI HX, ¿no? eh, que es una resolución de uso más básica. Eso lo usas básicamente para monitoreo, pero no para meterla en tu producción de video. Bueno, creo, no sé si... Bueno, no sé, me refresca, no sé si hay más preguntas. Vamos a ver aquí. Voy a. Voy a parar esto para que no. Sí, no, no veo más preguntas. Eh, como le dije, la opción de cero tier es eh, básicamente cuando no pueden configurar su router, ¿no? Eh, funciona bien, funciona bien el cero tier, eh, pero igual es un paso más. Y que están instalando en, en ambos lados, entonces este, eso solamente se usa cuando no pueden por ninguna manera configurar su router o no tienen la, la IP de tipo NAT2, ¿no? Eh, bueno amigos. Espero de verdad tener tiempo para seguirles haciendo este tipo de, de charlas. Antes las hacía bastante. Eh, no he tenido mucho tiempo. Igual como les comento, eh, si quieren ahondar más en temas de NDI, eh, NDI eh, no solamente es NDI Tools. Eso, muchos cuando converso tienen esa idea, ¿no? Piensan que NDI simplemente es NDI Tools, es un programa. NDI es un protocolo. Que lo adoptan muchas eh, empresas que hacen software y hardware. Entonces, es como que tú dices: Oye, tengo una cámara Sony, eh, ¿aguanta el protocolo NDI? Esa es la pregunta que deben hacer. Que dicho sea de paso, JBC ya acaba de sacar una línea de camcorders que tienen salida directa de NDI. Y lo hacen con NDI HX3, que es un código brutal porque consume, eh, comprime aún más y casi no quita calidad. Y la latencia es mínima. Eh, yo estoy. Ya casi, casi 100% seguro que voy a la NAP de este año para ver las novedades y voy a colocarlos todos en la, en la página de, que tengo acá de Facebook. Para ver todo lo que va a salir en este año en la NAP es en abril, del 15 al 19 de abril. Ahí se van a mostrar todos los equipos, entre ellos todo lo que es tecnología NDI. Así que estén atentos para mostrarlo. Y antes que me vaya, eh, como les comento, eh, si quieren ahondar más en temas de NDI, como este tipo de charlas tengo un montón. Eh, Vamos a ver aquí. Déjenme que les. Eh, Pueden buscar mis cursos en Udemy si entran a la, a, la, a la plataforma de Udemy. Eh, que les acá. En la plataforma de Udemy yo tengo ya cuatro cursos. Tres de ellos son de NDI. Eh, porque de verdad hay bastante. Hay bastante, hay bastante tema para hablar de NDI. Para, uh, vamos a ver acá. Entonces, entran acá. Odemi. Esta plataforma que es de cursos. Ya acá, están, por ejemplo, NDI. Y les va a salir los cursos que yo tengo. ¿Ven? Este es el, el que acabo de sacar. NDI5, que habla justamente de este tema de NDI Bridge y otras muchas cosas sobre NDI5 que tienen que ver. Eh, son casi seis horas de clase. Eh, si quieren ahondar, les recomiendo bastante ese curso. Eh, y nada, muchas gracias por venir. De verdad, eh, es bueno tener tanta acogida de gente para este tipo de live y me animan a seguir haciendo más, más de este tipo de contenido, ¿no? Cualquier cosa me escriben a la página, lo dejan en los comentarios. O igual por ahí voy a dejar mi contacto en el, por WhatsApp si me quieren contactar. ¿Listo? Muchas gracias. Y nada, nos vemos. Hasta la próxima.